¿Cómo estás, Putera? ¿Estás todo bien? Todos los cuatro estamos conectados, ¿no? Buenos días, vamos a hacer una pequeña prueba de sonido. ¿Cómo estamos? Oscar, ¿puedes escucharme? Oscar, sí, excelente. Vale. Vamos a esperar unos momentos mientras se conectan los demás, ¿verdad? Ahí puedes tener lista tu agua, ¿verdad? Tu café ahí. Ya vamos a dar inicio en un par de segundos. Vamos a ver quién más se conecta. Estamos, teacher, aquí estamos, Elvis. Me ha cortado el enlace. Ok, good morning everybody. Buenos días a todos. Vamos a dar inicio a otra jornada más del curso de inglés para el trabajo, ¿verdad? Impartido por Inglés Corporativo. Y pues esperando que hayan descansado un poco. Sé que estas jornadas son un poquito, pues no tan extensas, pero sí llenas de contenido. Así que esperando que podamos tener una clase amena de igual manera como lo hicimos el día de ayer, vamos a dar inicio, ¿verdad? En un momento voy a, pues, a pasar lista también. Y vamos a hablar con el tema de la plataforma, a ver si también pudieron entrar, si hubo dificultades, si hubo, pues, también facilidades, si descubrieron en qué consistía, ¿verdad? El hecho de trabajar con las tareas y todo eso, ¿verdad?
Así que esperamos unos segundos mientras se conectan los demás. Así que ya van a estar por acá, pues. La mayoría ayer se conectaron 10. Esperamos que se conecten los 11 este día. Muy bien, vamos a ver si contamos con la presencia de Diego. Good morning, Diego, ¿estás por allá? Good morning, Creo que sí. teacher. ¿Usted? Morning, ¿cómo estamos? Bien, good, excellent. Bien, teacher. Gracias a Dios. Excelente, Diego, thank you. Vamos a ver, Oscar Deras también, ¿verdad? Me parece que está por allá, ¿verdad, Oscar? Hello. Sí, presente. Excelente, very good. Thank you, Oscar. José Daniel. Good morning, Paul. Good morning. I'm fine. I hope you are okay. Espero que te encuentres bastante bien. Okay, excellent. Very Elvis. well. Elvis. Good morning, teacher. Excelente. We are okay. Ya estamos, pues, listos para comenzar. Rigoberto. Hello. Hello, good morning. Good morning. How are you? Estamos good. Morning, thank Excellent. Yes. Perfect. En Alcides. Vamos a ver. Tenemos por acá Alcides. Good morning, teacher. Morning, okay, excellent, very good. Vamos a dar inicio con, déjenme ver, tengo un poco de vocabulario nuevo para ustedes. Ya les indico. Bien. Para dar inicio, me gusta siempre dar vocabulario nuevo. En este caso, ¿cómo, qué pueden escuchar ustedes cuando pregunten algo para que la respuesta sea sí o no? En lugar de decir yes, ya sabemos que yes significa sí. Pero también la gente dice of course, que significa por supuesto. No problem, que significa no hay problema. Sure significa seguro, o sea, como que seguro que sí. Y ok, ya sabemos que pues significa bien. Entonces, por ejemplo, si alguien les pregunta, do you want coffee? ¿Quieres café? Alguien puede decir, of course. Entonces, las personas no siempre contestan yes. Por ejemplo, en español preguntamos, ¿verdad? ¿Quieres café? Y la gente no siempre dice sí, dice bien. O va pues. Entonces, esa es otra manera de decir sí, ¿verdad? Entonces, en este caso, of course significa por supuesto, no problem significa no hay problema, sure significa seguro y pues ok significa está bien. También tenemos las maneras de decir no. En esta ocasión, pues no en inglés se dice no, pero también se puede decir not this time, not now, sure not, maybe another time. ¿Verdad? Not this time significa no esta vez. Not now significa ahora, ¿no? O no ahora. Sure not es por supuesto que no. Y maybe another time significa quizás en otra ocasión, ¿verdad? Teacher, Sí. una consulta. Ahí en el grupo hay alguien que no puede entrar a la plataforma. Ahorita veo eso. Déjenme ver. Si gusta, me da tiempo para tomarle una captura a la pantalla. Voy a poner esta acá para que le puedas tomar captura y de ahí le pongo la otra. Okay. Ayuda a la reunión, por favor.
Bien, también dejo acá para que puedan tomar captura. Vamos a ver, creo que ya tenemos a alguien más por acá. Bien. Ya estamos. Bien, entonces mientras se conectan los demás, repitiendo, en lugar de decir sí, podemos decir of course, no problem, sure, okay. Y para decir no, también se puede decir not this time, not now, sure not, maybe another time, ¿verdad? Esto es bien, bien importante porque igual aquí en El Salvador no siempre decimos sí o no. Sí, a veces decimos de otra manera, decimos va, pues, bien. O decimos dale, pues. Entonces, esas frases son las que también se parecen un poco en el sentido de que utilizamos diferentes tipos de frases en el, ¿cómo se llama? En inglés. Bien. Aquí tenemos una forma, ¿verdad? Vamos a ver, necesito que alguien, vamos a trabajar nuevamente con he, she, con el is, porque en el caso de que ustedes vayan a presentar a alguien, eso es importante, pueden presentar a alguien, acuérdense que uno necesita hablar con otras personas, entonces para decir nombre, información personal, my name is Josué, I am 36 years old, I am a mason, I am a carpenter. Ahí ustedes están diciendo su información personal, pero para decir la información de alguien más, tenemos estos ejemplos. Vamos a ver si me ayudas acá, Elvis. ¿Podrías leer, por favor? Tenemos acá estas tres. A ver si Elvis me puede ayudar leyendo. Si no puede, Elvis, pues vamos entonces con Diego. Si está Okay, activo, vamos. She is Diego Zamora. She is. En este caso, Diego, vamos a leer la información de Catherine y después la vamos a cambiar. Ahorita léelo así como está. Ah, ok. She is Catherine. She is 29, ¿cómo se dice? 29. Ya vamos a ver los números. 29. Years old. Years old. She is Catherine. She is 29. She is receptionista. Muy bien, excelente. Ahora tenemos también otra persona acá. Vamos con Michael, a ver si nos puede ayudar aquí Daniel. He is Michael, 33 se dice 33. 33 se dice 33. Ok. Go ahead. He is Michael. He is 33 years old. He is a coal. Accountant. Accountant. No bien. Se ve muy bien, coach, por la compartición de la pantalla. Ok, vamos a ver acá. Te tapa la información. Okay. Ahora sí. Ahí está bien. Sí, sí. Es por el lado donde están ¿cómo se llama? La otra información. Bien, entonces, exacto, Daniel. Thank you. Él es Miguel. Él tiene 33 años, él es contador. Ok, thank you very much. Y tenemos acá a Ricardo, tal vez nos puede ayudar Rigoberto. Yes, ¿sí? Of course. Read this information. Okay. Yeah, he is Ricardo. He is 55 years old. 55 years old. He is a cashier. He is a cashier. Very nice, thank you. Good pronunciation. Now, here we are giving information. Estamos dando información de las personas. Ahora, sé que algunos pueden decir, hey, teacher, I have problems with the numbers. Tengo problemas con los números. Sí, ahorita vamos a ver esto. Bien, esto es importante. Los números son importantes because you can talk about quantities of materials. You can talk about money. You can talk about hours of to work. Podemos trabajar los números con cantidades de materiales. Podemos trabajar los números con dinero, con horas de trabajo, con lo que sea. Los números son súper, súper importantes y ahorita lo vamos a ver. Todos conocemos los números del 1 al 10 porque son los más prácticos. Entonces, como tenemos 0,
One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Esos, todos los conocemos, digamos, por cultura general, ya como sea, los hemos escuchado. Los que confunden son del 11 al 19. A algunos, a otros no les confunden, pero esos sí son medio confusos. Entonces tenemos acá 11 con I, 11, 12, aquí 13, 14. Mire, 4 se parece a este 4, solo le agregamos teen. 15, no es 15, aquí es 15. 16, 17, 18, 19, 20. Vale. Fíjense qué bien. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bien, vamos a trabajar ahorita con un material, con un vocabulario corto. Ahorita solo vamos a ver esos números. Vamos a ver si decimos nails, significa clavos, ¿verdad? Si decimos hammers, significa martillos, ¿verdad? Si decimos helmet, significa casco, ¿verdad? Si decimos, por ejemplo, tools, significa herramientas. Vamos a ver qué otro podemos decir. Podría ser brushes. ¿Tenaza, teacher? Ah, bien. Spires. Spires. Bien, tenaza. Ahora, nos vamos a quedar hasta ahí. Porque, ¿cómo se llama? Ah, bueno. Sí, tenaz, hasta ahí. Porque wires es alambre. Pero vamos a decir ciertas cantidades de esos materiales. Por ejemplo, 12 nails significa 12 clavos. 19 hammers, 19 martillos. Un ejemplo. Digamos que a ustedes les toque hacer un inventario. You have to create an inventory, van a hacer un inventario. Entonces, con esos inventarios, ¿qué podemos hacer? Ya vamos a ver los números de teléfono y vamos a ver las edades, pero ahorita enfoquémonos en esto. Vamos otra vez. 11 se dice, pueden practicar con el micrófono apagado, ¿verdad? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Se dan cuenta que aquí, miren, el 14 lleva el 4 como el 4. El 6, el 16 lleva el 6 como 6. El 7, 17 como el 7. Se parecen. La mayoría solo le agregamos el teen, teen. Lo que sí cambian son el 11, el 12, el 13 y el 15. Los demás llevan teen. Ahora necesito que cada uno de ustedes me diga un número del 11 al 19 y, por ejemplo, me pueden decir 14 nails, que son clavos, o 16 hammers, pueden decir 18 helmets, 19 tools, o 11 spires, spires, nails, clavos, hammers, martillo, helmets, casco, tools es herramientas, spires es tenazas. Bien, vamos a ver si comenzamos en este caso con Alcides y de ahí vamos con Diego. Ok. Bien. Okay, teacher. Alcides. ¿Sí? Vamos. Ok. De cualquier forma, ¿lo puedo pedir como en alguna oración simple con algún compañero? No, solo tienes que mencionar la cantidad y la herramienta. Sí, así Ok. 16 nails. Thank you. Okay. Diego, and then we go with Oscar. Ok. 17 hammers. Perfect. Oscar en Elvis. Okay.
Sporting Tools. Thank you. Very nice. Bien, Elvis. Vamos con Oscar, creo, ¿verdad? Y Rigoberto. O no sé si fue Oscar. Ah, no, Oscar falta. Oscar y Rigoberto. ¿Puedes, Oscar? Creo que tiene dificultades, Oscar. Bien, vamos a esperar un momento, pero mientras tanto vamos. Sí, dime. Serían 12 spires. Uh-huh. Así es, 12 spires. Thank you. Vamos con Luis. A ver, Luis. Voy yo. Ah, vaya, Oscar. 22 herramientas. Tools, vaya, ajá. Permítame. Bien, entonces, es importante mencionar qué es lo que qué es lo que tenemos acá, ¿verdad? Ahora, voy a dejar este vocabulario por acá para que no lo perdamos. Vamos a ver si lo dejo por acá. Bien, a ver si lo alcanzan a ver. Bien, entonces, ahora vamos a trabajar con los otros números. Ya tenemos, ¿verdad? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ahora vamos con las decenas. Estamos con las unidades, las decenas, 20. Para las decenas vamos a combinar fácilmente estos números con cualquiera de las unidades. Ejemplo, para decir 21, 20 se dice 20. Pero para decir 21 decimos 21. Para decir 22, 22. 23, 23. Y así sucesivamente hasta llegar al 29. ¿Verdad? Para decir 30 decimos 30 o podemos decir 30. Como ustedes sientan más fácil. Yo prefiero 30, pero si ustedes dicen 30, ¿verdad? 30, está bien. Estos son fáciles. 40, 50, así como se lee. Miren, 60, 70, 80, 90, ¿verdad? Y 100 se dice 100. Ahora ustedes me pueden decir, hey, teacher, pero se parece, por ejemplo, 14 se parece a 40. Sí. La diferencia es que aquí lleva N y esta N hay que pronunciarla bien, si no se van a confundir. Si están pidiendo 14 hammers, están pidiendo 14 cascos, pero dicen 40, les van a llevar 40. Entonces ahí está el detalle, que ese es un poco delicado. La N acá hay que pronunciarla bien porque si no se van a confundir. En lugar de 19 nails, en lugar de 19 clavos, les pueden llevar 90. ¿Verdad? 90. Entonces, ahí está el punto. Vamos acá con las decenas. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Bien, ahora vamos a otra vez a las herramientas, pero me van a hacer lo siguiente. Digamos que ustedes quieren decir que necesitan una herramienta. Entonces, voy a decir, I need. Yo necesito, I need, y pueden decir 57 nails. Necesito 57 clavos. I need, eso van a decir, I need. Van a decir el número y van a decir el material, ¿verdad? Tenemos nails, que ya saben que es clavos, hammers, cascos, hammers, martillo. Helmets, cascos, tools, que es herramientas, spires, tenazas. ¿Por qué digo eso? Porque puede que ustedes vayan ascendiendo, quieras o no, y después los dejen encargado, ya sea de material, encargado de solicitar o de llevar un registro. That's why this is important. Eso es bien importante. Ahora vamos a hacer esto. I need, yo necesito, I need, dicen el número del 20 al 100, cualquiera, y me dicen luego un material. I need 57 nails, ¿verdad? Bien,
Vamos a comenzar ahora, tal vez me ayuda Rigoberto de ahí al CIDES. Vamos a ver, Rigoberto. Yeah, okay. I need 40 nails. Thank you. Alcides and then Oscar. Okay, okay, teacher. I need 54 nails. Perfect. Bien, Oscar and then Elvis. I need 76 drills. Good one. Elvis and Diego. I need 11 tools. Okay, Diego and Daniel. Okay, I need 76 fire. ¿Qué dices tú? Okay. Herramienta, va. Thank you. Vamos ahora con Daniel y luego vamos con Luis. Yo quiero. I need. I need nine. Okay, good. Vamos con Luis. I need 18 nails. Okay, nails. Good. Thank you. Ahora, ya que tenemos esto, vamos a trabajar con números de teléfono. Los números de teléfono, si quieren, anoten eso. Need, I need. Hay alguien por ahí que dijo drill. Estuvo bien. Porque drill es taladro, ¿verdad? Entonces, ya vamos a ver. El siguiente fin de semana nos vamos a enfocar lo que estamos aprendiendo en inglés y lo vamos a adaptar con las herramientas, ¿verdad? Lo que necesito ahorita es que manejen la cosa más básica y de ahí nos vamos a vocabulario técnico, ¿verdad? Bien, en el caso de los números de teléfono, los vamos a decir en pares. Sí, lo pueden decir uno por uno, pero se vuelve más extenso. Entonces, vamos a poner acá, por ejemplo, 503, que es el, digamos, el número, digamos, de la zona de acá de El Salvador. Digamos que ustedes van a llamar a El Salvador. Entonces tenemos 503 y vamos a ver un número fijo. Bien. Entonces, acá con este número tenemos así, miren. El número, cuando hay tres, ese sí lo dicen uno por uno y los otros en pareja. Por ejemplo, 503. O en lugar de O pueden decir zero. ¿Se recuerdan, verdad? Yo les dije eso. Que el cero se puede decir zero o se puede decir O, como en la letra O. 503, 22, 65, 89, 09. Ahora, fíjense bien. 503, 22, 65, 89, 09, ¿verdad? O pueden decir 09. Entonces necesito que ahorita en el chat de Zoom me escriban un número de teléfono parecido. Si quieren, pueden tener 503, me parece. No sé si 501 es el de Guatemala, me parece, no recuerdo. Pero igual, digamos que podemos utilizar el 503 y pongan un número, ya sea celular o ya sea un número fijo, lo que ustedes quieran. Lo van a escribir en el chat, por ejemplo, así. Lo voy a hacer ahorita. Miren, ahí lo escribí. Ahí lo envié. Ahora, cuando yo lo envié, la he enviado, después lo vamos a leer uno por uno, ¿verdad? Invéntese un número. Puede ser real o puede ser cualquier otro, ¿verdad? Le doy un par de segundos para que lo hagan. Envíelo en el chat y uno por uno me lo va a leer. Si tiene dificultades con algún número, pues ahí estoy para apoyar. Bien. Comenzamos a escribir los números en el chat, aquí de Zoom.
Bien, vamos a ver, los que pusieron solo el celular, le vamos a agregar el 503, ¿verdad? Hay algunos que me mandaron un mensaje directo, como Oscar, por ejemplo. Entonces, ajá, ese mensaje, si te das cuenta, Oscar, solo yo lo puedo ver, no lo pueden ver los compañeros. Cuando vamos a poner podemos poner un mensaje directo o para todos, pero igual, vamos entonces, comenzamos con Alcides. Recuerda que el 503 se dice 503, o puede decir 503, y luego lo dicen los demás en pares. Comenzamos Alcides, y luego va Diego. Excelente, teacher. Please. Comienzo. 503, 63, 13, 29, 80. Perfect, thank you. Let's go with Diego and then Aldo. Siempre vamos a decir 503. Okay, okay, teacher. Please. 503, 78, 41, 03, 81. Oh, perfect. That's nice. Aldo and then Rigoberto. 71. Ajá, primero 503. Ajá, el código. 503. Ok. No sé si a mí es el que tengo problemas. Vamos a ver. Bien. No sé si yo soy el del problema o tengo un problema con él. Van a disculpar que nuevamente me están dando problemas esta cosa, pero igual. Vamos entonces, Aldo, puedes hacerlo nuevamente. Vamos a ver aquí el chat. Bien, Aldo, 503, ¿verdad? Ajá. Sí, sí, sí. 503-71-02-01-99. Perfect. Vamos con Rigoberto, luego Elvis. Okay. 503-77-33-16-00. Thank you. Elvis, and then Oscar. Okay. 503-7-5-4-4-6-7-2. Okay, thank you. Oscar, y luego vamos con Daniel. 503-79-25-91-48. Excellent. Y Luis Reyes, que lo envió al WhatsApp, ¿verdad? Al grupo de WhatsApp. A mí me toca. Sí, Luis. Creo, o no sé si habías pasado. No, todavía no. Creo que lo enviaste al grupo de WhatsApp, ¿verdad? Pero igual, ajá, está bien. Sí. Five, two, three, two, two, four, six, 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 seven, one. Excelente. Ahora hay una frase que le va a servir. Esta palabra need, esta créanme que es súper importante. Cuando dicen I need, yo necesito, porque si ustedes dicen I want, es yo quiero, pero el want se escucha muy pesado. Por ejemplo, I want coffee. Quiero café. Pero se escucha muy pesado, entonces mejor I need coffee. Please, siempre, please. Siempre utilicen el please. El please es un por favor y eso ustedes se van a ver más amables. Cuando alguien pide las cosas de manera pesada, normalmente puede sonar un poco, como que no cae muy bien. Ahora, sí, algo que puede entrar, Raúl, creo que es, no puede entrar. Teacher, vamos a ver. Teacher, yo creo que Raúl tiene el problema que yo tenía. Tiene que registrarse en Zoom. Tienes que registrarse, vaya. Yo creería que se tiene que, porque yo me tuve que registrar porque no me dejaba entrar tampoco hoy por la mañana. Sí, 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 es cierto. Bien raro, y... es que lo que sucede es una actualización. Entonces esa actualización es la que está
ahí incomodando. Y después este le va a pedir que confirme en el correo y todo lo demás, y de ahí solo mete el ID de la sala y el ID. Código. Ajá. Bien, esperamos que pueda. Bien, mientras él se conecta, I need to. Miren, esto es súper importante. A mí me sirvió bastante, y eso que imagínense que yo ya mastico el inglés, ya no digamos a cualquier persona. Esto es un comodín. Cuando dicen I need to, yo necesito, después del to puede ir un verbo, cualquier verbo. I need to eat pizza. Necesito comer pizza. I need to call El Salvador. Cuando decimos I need to, es yo necesito. Ahora aquí viene un verbo. ¿Qué verbo es este? Comer. ¿Qué verbo es este? Llamar. Ahí está la clave, ¿verdad? I need to call El Salvador, please. Y ahí ponemos the number is... Y ahí dicen el número de teléfono. Quiero que lo digan ahora, pero más rápido, un poquito más rápido. Entonces van a decir, I need to call El Salvador, please. Number is, y así, ¿verdad? Por lo menos para que tengamos ya una idea clara, en el caso de que quieran llamar, I need to call, en lugar de El Salvador, pueden decir, I need to call, I need to call, warehouse. Warehouse significa, ¿cómo se llama? Bodega. I need to call warehouse. Entonces, the number is, ¿verdad? Incluso, I need to call Mr. Romero. The number is, necesito llamar al señor Romero. El número es, ¿verdad? O I need to call the supervisor. Como sea, este es un comodín. ¿Verdad? I need to, necesito, call, en este caso, ¿verdad? Pueden también poner, I need to go out, necesito salir, pero el need es de los verbos que pueden utilizar más. Así que vamos a utilizar cualquiera de estas tres, ¿verdad? Cuando, lo que ustedes quieran, I need to call El Salvador, please, the number is, el número es, y ahí lo dicen. Ahora, necesito que lo digan un poquito más fluido, ¿verdad? No importa si se equivocan, ustedes inténtenlo. ¿Verdad? I need to call warehouse, the number is. I need to call Mr. Romero, the number is. ¿Verdad? Así que nos vamos otra vez al chat. Y aquí en el chat tenemos... Así, después podrías comenzar y luego Diego. Okay. Cualquiera de esas frases. Ok, teacher. Please. I need to call Mr. Romero, the number is. Digo el número también. Sí, di el número. Uh-huh. Ah, okay, okay, okay. I need to call Mr. Romero. The number is 503-76-99-63-18. Excellent. Thank you. Very good. Okay. Let's listen to Diego now, and after Diego, Aldo. Come okay, on, Diego. Okay, okay. You go. I need to call Mr. Maraña, please. Number is. Is 5 5 3 78 41 0 0 83. Okay, very well. Thank you. Let's go with Aldo. Yo voy. Yes, Aldo, and after Aldo, Rigoberto. Please, Aldo, you go. I need to call El Salvador, please. The number is 71 503 71 02 01 99. Perfect. Thank you. Rigoberto, it's your turn. And after Rigoberto, we go with Elvis. Okay. Hello, good morning. I need to call El Salvador, please. The number is 703-77-33-1600.
Perfect. Well done. Elvis, you go and then Oscar. Okay. Okay. I need to call Mr. Romero. The number is 7544677 2. Okay, thank you. Vamos con Oscar y después vamos con Daniel. I need to call El Salvador, please. The number is 503-7925-9158. Okay, excellent, very good. Vamos ahora con Luis, and you go, Luis. Perdón, perdón, que le estaba ayudando aquí a Raúl. Porque no, está bien. ¿Qué pasó? ¿Ya va más o menos, Raúl? No, no puede todavía. Está bien raro. ¿Puedo proceder yo? Que vea el video que enviaron al chat. Ahí, a mí así se me hizo entrar más fácil porque yo no podía entrar también. Uh-huh. Sí, eso pienso yo también, pero decirle a Luis que vea el video. Que lo intente así. Vale. Isher, una consulta. El ID de la sala y la contraseña es la misma para todos. Para todos ustedes sí es el mismo. Ah, ok, excelente, porque solo es de que se registre en Zoom, o sea, en la aplicación de Zoom, uh-huh. Y luego ahí mismo que ponga la sala y que ponga la contraseña, sí, porque... y de un solo lo manda para acá. Exacto, así díganle, porque como ahí está el meeting, miren ahí. Es más fácil, ya les comparto yo el ID de la clase. Lo hice de la siguiente forma, coach. El enlace que nos enviaron al WhatsApp, en el primer enlace que dice en la reunión Zoom, ahí le di clic a la reunión Zoom, siempre la misma que nos enviaron a la reunión, y me mandaron al correo, entonces la confirmación, abrí el correo, me metí al correo y le di unirme al correo sin meter clave ni nada, solamente así. Entonces, yo quise intentar así, Daniel, y no pude. Bueno, yo así entré. Ayer así había entrado yo también, pero hoy no pude, no sé por qué. Ahorita le voy a compartir en el chat el de la reunión, solo para que lo copie y lo pegue. Luis Reyes. Okay. Muy bien. Una consulta. Fíjate que igual yo ayer no pude entrar así, pero descargué la aplicación Zoom. Y entonces automáticamente, como uno ya está registrado con Facebook y todo eso, automáticamente la aplicación Zoom, pero descargada de la Play Store. Lo descargaste en la Play Store y automáticamente ya te queda. Ahí abajo dice reunión, unirse a una reunión. Entonces le tiene que dar, no le tiene que registrar, porque a veces eso cuesta más. Solo que le dé unirse a la reunión abajo y ahí automáticamente que ponga el ID y la contraseña. Bueno, y ya automáticamente. Este ya está mandado ahorita la. Voy a ver si le puedo compartir una captura de la pantalla Zoom de la aplicación para que vean cómo está. Vaya, muy bien. Cancelado. Fíjate que no puedo compartir la pantalla porque como estoy en la aplicación. ¿Cómo no? Ya le voy a dar, ahorita le doy el permiso para que lo van a compartir aquí en Zoom. Que en el grupo lo voy a compartir. Ah, bueno, dale. El plado del link, te lo voy a decir, ¿no? Ahorita está intentando a ver si puede. Sí.
Código de la reunión. Dale. El código de la reunión. No, el código de la reunión. ¿El código de la reunión cuál es? El código de la reunión es 6239. Ahí lo subí al grupo. Vaya, ahora después dice ahí registrarse, iniciar sesión, ¿verdad? Sí, regístrense. Regístrense. Si ya tienen un usuario, solo metan su usuario. Si no, regístrense, les van a mandar un correo a Zoom y luego ahí lo verifican. Uh-huh. Dale, con su correo y su propio contraseña. Va a registrarte. Vaya. 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 Ahora le pide correo. Sí, revisen el correo. Ya les van a mandar ahí el código de verificación cuando ya se registren. Después. ¿Qué dice? No se puede registrar. Hagamos una cosa. Me voy a salir yo ahorita a la reunión y le puedo mandar las facturas de pantalla. No, la veo ahorita aquí. Yo no sé. Ahí está. Ahí está. Ahorita me está ayudando. Y dice, pues, yo creo que el correo está raro. De repente. Actualicen, ya les tuvo que haber caído ese correo. Cae rápido. Oh. Ajá, vamos a ver si es que hay ciertas dificultades a veces. Oh. Con... Ajá. I need to bathroom, please. Ah, okay, go. No problem. Go. Excellent. Ok, bien, mientras los demás avanzan, vamos a ver. Vamos a ver acá. Vamos a hacer un repaso entonces de esto. Cuando queremos presentar a alguien, solo decimos he is, but she is, si es en caso de mujer. He is, ¿verdad? Fácil. Aquí damos tres tipos de información. Damos el nombre, damos la edad y damos también el cuál es la ocupación. Ahora, vamos a hacer una actividad con respecto a las edades, pero esta palabra se dice years old, ¿verdad? He is 33 years old, ¿verdad? Voy a dar un repaso de los números para que entendamos mejor esta actividad. Vamos a ver, aquí tenemos esto. Entonces, ya. Tenemos acá, ¿verdad? Los números del 20 en adelante, ¿verdad? 20 o podemos decir 20. Aquí decimos 30 o podemos decir 30. 40 o podemos decir 40, ¿verdad? 50, 60, 70, 80, 90. Y luego tenemos 100. Pero si nosotros queremos decir una cantidad más de 100, bien fácil. Solo decimos 100 y luego decimos la otra cantidad. Si queremos decir 141 o 142, decimos 100. 40 se dice 40 y 2 se dice 2. 142. Y esto sería de esta manera. 142. Ahora, quiero decir 179. Digo 100. 70, fácil, ¿verdad? 79. Exacto.
179. Vaya, y así, sencillo, 179. Pero, ¿qué pasa si quiero decir 200? 286. En ese caso, ya no voy a decir 100, porque 100 es 100. Entonces, para decir 200, fácil. 200. 286. Fácil. Ahora, ¿qué pasa si quiero decir 500? Entonces ya no voy a decir 200, porque 100 es 100. 200 es 200. Para decir 500, decimos 5. ¿Verdad? 547, no lo hemos utilizado. 547. 547, ¿verdad? Así que vamos a hacer una actividad ahorita. Muy bien, disculpen el caso, otra vez este internet está bien, bien inestable. Y no sé si también la plataforma medio falla, pero igual. Aquí estamos entonces. Sencillo, cuando vamos a decir los 100, ¿verdad? Acuérdense, 100, se dice 100, 200, se dice 200, y así sucesivamente, 500, se dice 500. Ahora queremos decir 555, decimos 500. 55. Bien, vale. Necesito que me envíen una cantidad en el chat, ¿verdad? Y me la van a decir cómo se llama en inglés. Por ejemplo, 555. Entonces me dirían 555. ¿Ok? Vamos a trabajar ahorita con esto. Necesito que me envíen igual en el chat de Zoom, ¿verdad? No en el chat de WhatsApp. Envíenme ahí las cantidades y vamos a ver de qué manera pues comenzamos ya a trabajar. Daniel, ¿escuchaste la explicación que di? ¿O se congeló? No, que estaba congelado. Vaya, ahorita explico nuevamente. Vamos a trabajar con las centenas, con los números de 100. Entonces acá tenemos que 100 significa 100, 200, 200, 500, 500. Ahora, 500. Si quiero decir 555, digo 500, ahora busco 50. 50 y 5, 55. Si quiero decir 777, 700 es 700. Ahora, 70, ¿cómo se dice 70? 70 y 7, 7. O sea, 777. Vamos a trabajar con eso, ¿verdad? Estas cantidades son importantes porque ya hablamos por mayor, ¿verdad? O sea que sabes que tenemos de docenas y todo eso, pero necesito que veamos esto porque en el caso, bueno, ahí en Estados Unidos o en Canadá, las cantidades son un tanto altas con respecto al dinero. Entonces es delicado eso y es importante que estemos conscientes y no se vayan a confundir. Bien, así en el chat escribí 555, ustedes escriban un número entre 100 y 900, cualquiera, 846, 999, como ustedes quieran. Y lo vamos a decirlo, así como hicimos con el número, vamos a decir esto. Pero lo vamos a manejar con dólares, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces podemos decir, por ejemplo,
$555. Solo le vamos a agregar la palabra dollars al final. Eso es todo. Así como ustedes mándenlo, así como lo están mandando. Muy bien. Perfecto. No problem. That's okay. Entonces ahí solo le van a agregar la palabra dollars cuando me hablen, cuando me terminen de decir ese, ¿cómo se llama? Esa cantidad, ¿verdad? Los espero mientras los demás también las envían porque me hacen falta algunos de ustedes. Siempre aquí en Zoom. Muy bien, aquí tenemos esto. Sí, dime. El 400, ¿cómo se dice? Ajá, 400, sería 400, 400. Así como vamos a... Así como vamos, ya te explico. Vamos siguiendo con estos, mira. 100, 1, 2, para 300. 300. 400. 4. O sea que 100 significa cientos, ¿ya? 100, 200, 300. 400, 500, 600, 700. O sea, mira, 1, 2, 3, 4, 5. Y así va aumentando, ¿verdad? Está fácil este, porque 100, se recuerda que significa cientos. Entonces, 400, ¿verdad? 200, 300, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de 400, $421, $421, ¿verdad? Entonces, vamos a ver ahorita cómo preguntar precios. Ok, eso es importante, ¿verdad? Pero necesito que primero sepan decir ciertas cantidades y de ahí vamos con un diálogo, ¿verdad? Como cuánto vale esto, qué cuesta esto. Esto digamos ya en un diario, cuando ustedes vayan, por ejemplo, aborden un taxi. How much is it? ¿Cuánto es? Ajá. Y no van a ser tampoco los cientos de dólares, pero es importante saber cómo preguntar el precio, ¿verdad? Y escuchar. Y si a veces no entienden bien, pues, I'm sorry, again, los puede repetir de nuevo y lo dicen. Y si no, pues, se van. Pero es importante irse acomodando, ¿verdad? Con respecto a eso. No le tengan miedo a eso, ni porque se trata de ciertas cantidades, se trata de acomodar el oído, ¿verdad? Bien. Vamos entonces a practicar lo que es el con Oscar, ¿verdad? Recuerda que después de la cantidad que me digas, tienes que decir dollars, dollars. Vamos, Oscar, y de ahí Diego, please. $645. Ahí solo sería 600. Ajá. $645. Perfect, ¿verdad? Ya no sería 6100, solo 600, ¿verdad? Sí. Vamos con Diego. Ok. $476. Ok, thank you. We go now with Oscar, Diego, Aldo, your turn, and then Rigoberto. $345. Dollars. Dollars. Thank you. Rigoberto, you go and then Daniel. Okay. $349. Good one. Daniel and then okay. Elvis. $499. Good. Elvis. Okay. $775. 70, 75. Muy bien, entonces, yes. Entonces, miren, fácil en el sentido que tenemos 1, 2, 3, o sea, solo el 100 se le va agregando, ¿verdad? Ahora,
si me dicen, hey teacher, pero si yo quiero decir 1,000, ¿cómo digo? Vaya, en el caso, bien, tenemos 600, se lo voy a anotar todos, no vaya a ser que nos confundamos. 700. Vamos con 800. Aunque ustedes ya captaron. Vamos a ver acá. Bien, déjenme revisar acá. Sí, tenemos acá. Bien, entonces. Veamos acá. Vaya. Aquí tenemos del 100 en adelante, miren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿verdad? 900, 900. Pero si queremos decir 1,000, entonces vamos a decir 1,000. 1,000, ¿verdad? Ahora, queremos decir 2,000. Fácil. 2,000. Miren, y ahí vamos otra vez. Es como que quitaran el 100 por el 1,000. Miren, 100, 100. 1,000, 1,000. 200, 200. 2,000, 2,000. No se parecen. No hay forma de equivocarnos porque está fácil. Ahora, ¿alguna idea cómo se dirá 3,000? ¿Alguien? 3,000. Eso. 3,000. Entonces, lo pronunciamos así, ¿ve? Dozen. Así. Dozen. Dozen significa 1,000. Do, con D. D de dedo. Dozen. Vaya, entonces, si estamos hablando, yo voy a decir una cantidad, a ver si alguien le atina. Sería 2,500. 2,500. 2,500. 2,500. Excelente. Vamos con la con otra. 3,900. 3,900. 3,900. ¿Ya ven? Solo se trata de ir acomodando. Si usted dice, teacher, yo no le entiendo ahorita. No, tranquilo. Poco a poco, poco a poco. E incluso, ¿saben qué les recomiendo? Que cuando vaya Raúl, es verdad, Huawei. Sí, gracias de que ya pude entrar. Teacher. Es como una interferencia, ¿cómo? Teacher. Sí. Yo cuando iba a la escuela, ¿verdad? Nos enseñaban que teníamos que decir 100 and 30. ¿Por qué decían and? Necesario. Es más fácil, se así puede. Como usted lo dice. Sí, es más fácil. Ajá. Es que es más lógico. Es más fácil. Sí. Porque, ¿sabes por qué? Cuando se va a decir la hora, por ejemplo, otro ejemplo de la hora, eso es aparte, ¿verdad? Pero le voy a poner un ejemplo. Es que en la escuela, fíjense que no sé por qué se complican tanto al enseñar inglés. Fíjense que por eso es que nos confunden. Sí, les digo porque yo soy maestro también de escuela pública. Pero yo trato de minimizarlo. Si decimos que son las 2, fíjense bien, las 2:30, algunos te dicen, it's 2:30. Y yo simplemente les digo que le quiten el end. It's 2:30, y se entiende, porque yo lo he utilizado en Estados Unidos, dicen, it's 2:30, los gringos, al igual que nosotros, tratamos de ahorrarnos palabras, sencillo, son prácticos, igual que nosotros, it's 2:30, o a veces dice, what time is it, qué hora es, y a veces solo así te dicen, 2:30, 2:30, igual que, ya, sencillo. Ya que hablamos eso, y toca el paréntesis, teacher,
no es necesario decir to, theory, past, etc. ¿Sabes lo que me refiero? Tampoco. Se puede. Excelente. Two and a half, 30 past two, a quarter past two. Sí se puede. Pero los estadounidenses no van a, jamás te van a decir, no, se dice tal. A veces te pueden corregir de una manera tranquila, pero si te entienden, no van a perder tiempo o saliva. Ya. Cosa excelente. A veces es más fácil. En El Salvador hacemos eso. ¿Sí? Así que sí, es bien práctico. Busquemos lo práctico y que se entienda, ¿verdad? Bien, vamos a hacer última actividad con los temas de mil. Veamos acá. Si nos cuesta, vamos a... Ahí le voy a ayudar. Ahí yo puse 1,456. 1,456. Tómense su tiempo. Les doy un par de segundos. Vamos con cantidades de 1,000. Why 100? Bien, seguimos esperando entonces las cantidades de 1,000 aquí en el chat siempre.
una pregunta. Y en el 500 siempre vamos a decir dónde. Muy bien, I'm sorry, my friends, lo siento mucho. Comenzamos con, me parece que aquí tenemos a Diego. Diego, ¿estás listo? Are you ready? Then we go with Oscar. Yes, teacher. Please. 1004. Thank you. Podemos decir 1004 o 1040. But, okay. Perfect. Yes, Oscar and then Rigoberto. Ok, creo que tenemos dificultades con Oscar. Vamos con Rigoberto, please. Si okay. Estamos por ahí, please. Ok. 1,525. Good, thank you. Elvis, you go and then Aldo. Okay. 1,550. Okay, en ese caso, como es solo 1,500, 1,500.
¿verdad? Porque si no sería 1550, solo 1500. Thank you. Eso, perfecto. Aldo and then Luis Reyes. 1600. Thank you. Luis Reyes. Ahorita. 1000. 200. 1000. 200. 200. Bien, vamos con Daniel y de ahí al CIDE. Ok. 1,559. Ok, nice. Vamos con Alcides y 1,870. Excelente. Raúl. 1,000. Bien, creo que Raúl tiene dificultades ahí, ¿verdad? Pero igual, ¿verdad? Mil. Sí, Raúl. Oscar. Ah, con Oscar. Ok, Oscar. Sí. 1,556. Good, thank you. Ya ven que no está tan complicado. Es importante tener en cuenta estas cantidades. Ya sé que nos tardamos cierto tiempo en los números, pero desde mi punto de vista, las cantidades son súper importantes para todo. Bien, para terminar este pequeño tema, vamos con lo siguiente. ¿Cómo preguntar cuánto cuesta algo? ¿Cómo preguntar cuánto vale? Entonces, podemos decir de dos maneras. How much? Sería cuánto cuesta, ¿verdad? How much does it cost, ¿verdad? How much does it cost, pero hay que señalarlo, podemos decirlo también. How much is it? Este es más fácil, how much is it? ¿Cuánto es? Miren, qué fácil. ¿Cuánto es? How much is it? How much. Le voy a poner aquí la pronunciación. How much is it? Lo que lo ponga en pronunciación, lo que lo ponga en paréntesis es pronunciación. No se escribe así. Es para que ustedes tengan más facilidad. Y este es how much does it cost? Vale, mira. Ahora, esto lo podemos hacer de esta manera. How much is, miren, the pizza. How much, en lugar de it, que significa eso, podemos tener pizza, ¿verdad? How much is it? How much is the pizza? How much is the hamburger? ¿Verdad? Y ahí le pueden decir, ah, $5. Normalmente, sí, quiero ver. Sí, $5, $3. Los combos también, ¿verdad? De hamburger cuestan $10 a veces. Ahí, depende de la comida que busquen. También pueden buscar. Lo ideal es hacer la comida, porque sí es un poco cara. Pero igual, how much is it? Yo sugiero que utilicen este. ¿No? How much is it? Fácil. How much is it? ¿Verdad? Entonces, cuando es how much is it? ¿Cuánto es? Ah, te van a decir, it's $20, $25, $10. La comida en general no es muy cara, a menos que se vea un restaurante carísimo, ¿verdad? Te van a decir $10, $15, $7. Y son números que ustedes ya conocen, ¿verdad? No, no, números fáciles. Entonces, how much is it? How much is it? También la primera, how much does it cost? ¿Cuánto cuesta? Pero how much is it? Esto significa ¿cuánto es? Sencillo. How much is it? ¿Verdad? Son frases que hay que grabárselas. Hay otras maneras para preguntar, pero yo casi siempre les digo lo práctico, básico, práctico. Y funciona sin complicarse. Bien, ¿tenemos dudas acá con respecto a esto? Quizás no, ¿verdad? Vaya. Eso nada más. Ah, solo un tip, una sugerencia.
cuando se vayan a cortar el pelo, cuando vayan a hacer otras cosas, el tip, o sea, la propina, no va incluida en ningún lugar. No es como en El Salvador que la incluye, allá no va incluida, entonces uno siempre da algo de propina. No es obligatorio, pero lo van a ver mal si no dan un poco de propina, ¿verdad? Aunque sea un peso. Sí, la verdad que sí. Pero son cosas de cultura, ¿verdad? Allá. Muy bien. Entonces tenemos ya esto con los números. No sé si tenemos dudas con respecto a los números. ¿Cómo preguntar acá cuánto cuesta? No, todo bien. Ok, excelente. Si no se tienen dudas, pueden volver a ver este video, ¿verdad? O por lo menos esta parte de los números que considero que es bien importante. Bien, en este momento les voy a poner un audio. Este audio es un tanto práctico y vamos a hacer lo siguiente. Si quieren, pongan, escriban name, age y también occupation. ¿Qué significa eso? Que ustedes van a escuchar a tres personas. Decir, una persona va a decir name, que es el nombre, va a decir la edad y la ocupación. Son tres personas. Tres personas que le van a decir eso, ¿verdad? Name, age, occupation. Y ustedes las anotan, ¿verdad? Lo voy a poner dos veces cada uno, ¿verdad? El número uno lo escuchamos una vez y lo volvemos a escuchar. Luego la segunda vez lo escuchamos una vez, volvemos otra vez y la tercera así, ¿verdad? Se lo voy a poner en este momento, así que necesito que pongan atención y escriban, escriban la información que ustedes escuchan. Bien, vamos con el primero. Bien, vamos con la primera. La primera persona es una mujer. Escuchemos qué dice. Hi, my name is Catherine. I am 27 years old and I am a secretary. Vamos a escucharla. Vamos a escucharla otra vez. Número uno. Hi, my name is Catherine. I am 27 years old and I am a secretary. Muy bien, vamos ahora a escuchar la... Bueno, lo voy a poner una vez más, por cualquier cosa. Hi, my name is Catherine. I am 27 years old, and I am a secretary. Muy bien, vamos con el número dos. Lo escuchamos, número dos. Good evening. My name is Carlos Gómez. I am 41 years old. I am an accountant. Bien, escuchémoslo otra vez. Good evening. My name is Carlos Gómez. I am 41 years old. I am an accountant. Y lo vamos a escuchar una vez más por cualquier cosa. Good evening. My name is Carlos Gómez. I am 41 years old. I am an accountant. Bien, y ahora vamos al número 3, que es el último. Hello, my name is Monica Lopez. I am 35 years old and I am a cashier. Vamos otra vez. Hello, my name is Monica Lopez.
I am 35 years old and I am a cashier. Y la última. Hello, my name is Monica Lopez. I am 35 years old and I am a cashier. Hello. Muy bien, vamos a ver qué tenemos. A ver, ¿quién captó la primera persona? Su nombre es... Ajá. Tiene 27 años. 20. ¿Y el nombre? Catherine, y es secretaria. Ok, that's number one. El segundo es Carlos. Carlos. El segundo es Carlos. ¿Ah? Tiene 41 años y es contador. Excelente. Hey, number three. ¿Quién Monica tiene número? Mónica López. Ajá. Mónica López. Ok, very good. Tiene 45. Paciente. Bien, excelente. Aquí tenemos la información. Miren. Yes, very good. Bien hecho, bien hecho. Mira, tenemos Catherine, 27 años, secretary. Number two, Carlos Gómez, 41, accountant. Three, Mónica López, 35, cashier. ¿Se dan cuenta que no es tan difícil? Como ya estuvieron viendo cantidades complicadas, esto les parece bastante fácil, ¿verdad? Si ustedes anotaron una o dos de estos, no hay problema. Lo importante es que empecemos a reconocer, ¿verdad? Este tipo de información. Muy bien, vamos entonces, déjenme ver. Vamos a trabajar con esto. Bueno, ya hicimos ejercicio con el número de teléfono. No es necesario ver eso, ya ven. Hasta algo más difícil hicimos. Bien, antes que nada, vamos a tener una conversation que va a ser la siguiente. Déjenme revisar acá. Parecida a la que tuvimos la vez pasada, ¿verdad? La diferencia de esta es que voy a agregar todavía un poco más de información para que empecemos ya, digamos, a hablar más. O sea, ya empezamos a hablar con nuestra información personal, que es nombre, edad y ocupación, pero también es necesario que, pues, hablemos un poco más, o sea, algo extra. En este caso tenemos esta conversación, déjenme ver, acá. Vale, miren, ustedes llegaron ayer hasta donde dice aquí 37 años. Hasta 37 años. Ahora le vamos a agregar esto nuevo, ¿verdad? Entonces, la conversación ustedes ya la conocieron, ¿verdad? Hi, hello, what's your name? My name is Melvin, and yours? My name is Carla. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me, what's your occupation? Well, I am a technician. And what about you? I am a cashier. And tell me, how old are you? I am 21 years old, and you? I am 37 years old. Aquí viene lo nuevo, miren. Are you new in the company? ¿Eres nuevo en la compañía? No, I'm not. I have 5 years in the company. No, no lo soy. Yo tengo 5 años en la compañía. I'm sorry, but I'm new in the company. Lo siento, pero soy nuevo en la compañía. All right, no problem. Muy bien, no hay problema. Okay, it's time to work. See you. Ok, es hora de trabajar. Nos vemos. See you later. Te veo después. Repito esto último. Are you new in the company? No, I am not. I have 5 years in the company. I'm sorry, but I am new in the company. All right, no problem. Ok, it's time to work. See you. See you later. Bien, vamos a ver si alguien me puede apoyar enviando la captura. No recuerdo quién me envió una captura, lo de la vez pasada. A que no se me trajo la compu. Oscar. Tal vez Oscar me puede apoyar enviando esta imagen. ¿Verdad? Entonces, para que podamos practicar esta conversación,
ya con la otra parte, con el agregado. Y ya estaremos hablando de una conversación un poco más larga, ¿verdad? Y si no puede Oscar, tal vez alguien más me puede ayudar. Ah, muy bien, ahí estamos. Gracias, Luis y Oscar. Excelente. Bien, vamos a tener entonces esta conversación, la vamos a trabajar en parejas un par de minutos. Recuerden siempre, alguien va a ser la letra A y alguien B. Luego intercambian, alguien va a ser letra A y alguien va a ser letra B. Y de esa manera para que nosotros podamos pues practicar ¿cómo se llama? Mejor. Y pues que tengamos más práctica. Muy bien. Vamos entonces. Los veo en un momento. Acepten la solicitud para entrar a los grupos a practicar. Luego yo los llamo. Raúl, ahí hay, ¿cómo se llama? Ahí está la, para que tú aceptes. Rigoberto también ya te envié la solicitud para que aceptes. ¿Verdad, Rigoberto y Raúl? ¿Aceptan la solicitud? Thank you.
Y vamos a esperar mientras los demás se conectan. Yo creo, Coach, que lo que quizás no se ha explicado y a veces, pues, en lo personal puedo hablar, que me ha pasado es que ayer me salí de la meeting, de la reunión que teníamos entre pareja, y le damos volver a la reunión, pero cuando volvemos a la reunión, nos dice salir. Entonces, a veces nosotros apresuradamente escuchamos a donde dice salir de la reunión y nos salimos. Ya les entendí, ya les entendí. Entonces, sí, podría entonces, estar eso en el grupo. Vaya, tienen razón. Es que hay opciones, ¿verdad? Ahí yo creo que es, ahorita voy a explicarlo. Gracias, Daniel. Tienes razón. Creo que esa es una manera como para que confunde. Sí, para que no nos salgamos, porque pues se hace bien tedioso que se esté envolviendo bien y pues es bien feo. Ayer me pasó a mí, pero rápido lo pude controlar. Qué bueno, Daniel, qué bueno. Sí, a veces sucede eso, que tenemos esas dificultades. Bien. Lo que comentaba Daniel, ¿verdad? Raúl, Aldo, Alcides, Oscar, Rigoberto y Luis, que cuando están en los grupos que se llaman breakout rooms y después regresamos, la dificultad es que quizás alguno no nos apresuramos y le damos salir de la reunión, ¿verdad? Y deben de darle salir de los grupos, ¿verdad? ¿Qué otra opción les aparece ahí, Daniel? Si no me equivoco. Dice salir del grupo y salir de la reunión. Entonces, unirse, dice salir de la reunión y unirse a la sala principal. ¿Cómo se llama? A la reunión, a la principal, exacto. Entonces, pero como la primera que le sale a uno es salir y le aparece en azul, a esa le da uno, ¿ok? Y uno sale. Se apresura. Y le da ahí. Entonces, tienen que darle. Sala principal o reunión principal. Ajá, tómense su tiempo. Y acuérdense que esto se trata también de acostumbrar, porque como uno a veces no está tan acostumbrado a utilizar Zoom, ¿verdad? Entonces, cuando les llamen, porque si se dan cuenta, yo les llamo, ¿verdad? O cancelo las, ¿cómo se llama? Las reuniones así personales para volver. Entonces, tienen que darle la opción sala principal, así como están volviendo acá. Porque a veces, como dice Daniel, uno le da salir de la reunión. Y uno finaliza y de ahí tiene que volverse a meter. Bien, ya vamos a practicar la conversación, ¿verdad? Pero para mientras vamos a avanzar con esto. This significa esto o esta. This significa estos. That significa eso o esa. Y those significa esos. Ahora, vamos a hacer un ejemplo. This... hammer, este martillo. Teacher. Luego, dime. No me va a estar compartiendo pantalla. Sí. No me sale, solo me sale inglés corporativo, dado la función de compartir pantalla, pero solo cargando es mantiene. Permíteme. Salte de la reunión y después te metes. A mí sí me pasaba ayer también. Bien. Vamos a ver. Puedes salirte a ingresar, a veces como que se necesita como que refrescar, digamos, el qué. Va a compartir la noticia otra vez, ya, por favor. Y ahora, volví a compartirla. Sí, hoy sí. Ah, pues, sí, es que a veces Zoom tiene, y depende muchas cosas, ¿verdad? De la velocidad del internet, si la plataforma se satura, pero igual. Bien, aquí tengo estas palabras que necesito que las copien. Son importantes porque estas les van a salir en las tareas. Así que es súper importante. La primera palabra tenemos acá. Coach, eso le voy a decir. Tal vez podía arrastrarlo un poco porque salía ahí en la... Perdón. Tienen razón que por la... Hoy sí, ¿verdad? Hoy sí. Por las imágenes de las... De nosotros que salen ahí, lo tapa. Bien, la palabra, vamos a ver. Buena, Dimas, excelente, ya pudiste entrar. Bien, tenemos esto.
This significa esto o esta. This se pronuncia igual. Se pronuncia igual. Significa estos. That significa eso, cuando estamos señalando. Y those significa esos. También significa aquellos. Ahora, cuando utilizamos this, lo tenemos en la mano. Digamos que yo tengo... Acá tengo un lápiz. This pencil. Ahora, si utilizo esta palabra, this significa estos lápices. Plural, estos lápices. Digamos que aquí tengo that. Digamos que el lápiz está por acá y yo lo señalo. Digo, ah, that pencil. Pero si tengo dos lápices lejos, que no los tengo en la mano, sino que los tengo así, yo puedo decir, ah, those pencils. ¿Verdad? Ahora, cuando digo this hammer, este martillo. Pero si digo these hammers, estos martillos, hammers, these hammers. Ahora, vamos con that. That hammer, ese martillo. Ahora, si digo those hammers, digo esos martillos. Fíjense bien la diferencia. Este martillo, estos martillos, ese martillo, esos martillos. Estos son singulares. Miren, aquí no hay S en el hammer. Dice martillo. Pero aquí sí. Aquí ve, aquí está esta S y también está esta S. Hammers, martillos, es plural, ¿verdad? Entonces, this hammer, these hammers. That hammer, those hammers. Bien. Seguimos con la información. Habíamos puesto helmet. Teacher, ¿cuáles son los plurales y singulares? Ahí me perdí un poquito. Ahorita. Aquí voy a poner, vamos a ver, singular. Y aquí voy a poner plural. Entonces voy a hacer esto para que se vea mejor. Y esto déjeme ver para hacer este cuadrito para que se entienda. ¿Ve? Bien. Hoy sí se entiende más, ¿verdad? Tenemos singular, this hammer, that hammer. Plural, these hammers, those hammers. Ahora, en el vocabulario singular es this y that. Y plural es this, those. Uh-huh. Ahora, tenemos helmet, teníamos tool. ¿Qué otra palabras habíamos hecho? Tool, drill, me dijeron por ahí, que es este taladro. Tenemos, vamos a ver qué otros teníamos. Nails. Ah, nails, muy bien, nails. Si digo nail, es clavo. Nails, clavos, ¿verdad? Teníamos... Pues, hablando de esa palabra, yo nail solo para uña. Ah, sí, fíjate que hay palabras que se parecen, ajá. Y vos decís, pero esa uña no, pero en construcción, esa palabra no es uña, sino que es clavo en sí. Okay. Entonces, ya les digo. Bien, vamos a poner otros, por ejemplo, otra palabra, la otra. Alicate. Ajá. En la otra clase vamos a ver un poco más de clear, parece que. Fires. Uh-huh. Tenemos, por ejemplo, vamos a ver. Que hay otros, ¿verdad? Pero si les ponemos, ahorita solo vamos a utilizar estos. Permítame. Vamos a poner otro que es... Cinta métrica, teacher. Ajá, tape measure. Es que esa cuesta un poco más. Esa tape cuesta igual que la tierra circular, ¿no? Ajá,
Sí, si gustan el otro fin de semana, vamos a trabajar ya con vocabulario así, lo vamos a empezar a usar de acuerdo a qué necesidades, cómo pedirlas, cómo enviarlas, un montón de cosas, ¿verdad? Entonces, vamos a ponerle, este se llama Spirit Level, ¿verdad? Y vamos a ponerle Hanso. Hanso, que es serrucho. Bien, vamos a utilizar estas para mientras. El otro ya, fin de semana ya trabajamos, ya podemos material de construcción, podemos ver de fontanería, si ustedes gustan, podemos ver cositas así, ¿verdad? Es bien difícil aprendérselo todo, pero por lo menos ya para tener una idea de lo más básico, entonces. Pero Beast. bueno, coach, le corriera lo que ha estado notando porque aparece bajo Hoy sí. la pantalla compartida. Hoy Un sí. poco más tarde. Hoy sí, ¿verdad? Ok, Bien. sí, está. Bien, entonces lo pongo acá. Vamos a utilizar this o that para cualquiera de estos, pero si utilizamos this y those, le vamos a agregar una S porque es plural. Por ejemplo, tool. Digo, this tool, esta herramienta, this tool. Ahora, si digo, this drill es este taladro. Digo, that drill, lo señalás. This, ahí agregamos ese. These tools, these drills. Y para those sería también agregamos ese. Y aquí está su significado arriba, ¿verdad? This significa esto, this esto, that eso, those esos, ¿verdad? Bien. Necesito que cada uno elija cualquiera de estas palabras y lo juntamos, ¿verdad? Por ejemplo, this nail, this plier, that helmet o those helmets. Si utilizamos los plurales, agréguenle una S, ¿verdad? Comenzamos con Alcides y luego vamos con Diego. Vamos, Alcides. Cualquiera de esos. Okay, teacher. Dos tape measure. Measures. Thank you. Diego y Daniel. Okay. This. Ah, this drill. Thank you, Daniel and Oscar. Okay. Those legend. Okay, thank you, Oscar Elvis. Nice. Thompson Elvis. Thank you, Elvis and Aldo. This tool. Okay, thank you. Aldo and Luis. This drill. Thank you. Luis and Rigoberto. This drill. Nice. Rigoberto and Dimas. This spirit level. Thank you. Okay. Dimas y Raúl. This tool. Thank you, Raúl. Bien. A ver si está Dimas por ahí. Y luego Raúl. This tool. Ok. Thank you. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a continuar. No sé si van a copiar eso, si le van a tomar captura, ¿verdad? Yo le tomé captura. Ah, muy bien. Sí, por si quieren. Como les digo, la otra semana ya vamos a empezar a ver otro tipo de vocabulario y eso pues nos va a servir bastante. Ahora, ya que tenemos esto, tenemos acá, esto es con respecto al, ¿cómo se llama? Al material de salón de clases, ¿verdad? Entonces aquí tenemos A y AN. Voy a escribir esto. A y la AN significan lo mismo. Fíjense. Un, uno, una. Un, uno, una. ¿Cuál es la diferencia? Que A se va a escribir antes de consonante. Y AN se va a escribir antes de vocales. Estoy explicando esto
porque en las tareas les va a aparecer esto. Entonces necesito que lo sepan ahora, antes de vocal, cuáles son las vocales A, E, I, O, U. Si A y AN significan lo mismo, significa un, uno o una. Las dos cosas, son la letra A y AN significa un, uno o una. Pero A se utiliza antes de consonante. ¿Cuáles son los consonantes? Todas las que no son vocales, la P, la M, la S, la X, todas esas. Y AN se va a ir antes de vocal. ¿Cuáles son las vocales? 5. A, E, I, O, U. Entonces, cuando decimos this is, B sería A. Muy bien. This is A. Fácil, ¿verdad? Porque como le sigue una consonante. Bien, en el número 2. This is AN. Yes, excellent. Perfecto. This is an. Este es un borrador. Este es un libro, ¿verdad? Entonces, eso es bien importante. Cuando ustedes estén, vaya, allá les van a enseñar cierto. Aquí en El Salvador tenemos nombres que se les inventa a la gente, que le pone el cigüeñal, que no sé qué. O sea, el nombre industrial de esas piezas es diferente. Pero allá en Estados Unidos se utilizan los nombres como deben de ser. Entonces, this is a, por ejemplo, this is a tape measure. Les va a decir, cuando esto seguramente va a pasar, cuando les estén explicando el vocabulario o el nombre de las herramientas, van a agarrar una herramienta y les van a decir, this is a tape measure. Un ejemplo, ¿verdad? This is a helmet. Entonces, cuando les estén diciendo eso, this is, les están diciendo, esto es un casco, this is a toolbox, esta es una caja de herramientas, this is a toolbox. Entonces, les están explicando que así se llama, ¿verdad? ¿Verdad? This is a cup, ¿verdad? This is a bottle, esto es una botella, y así sucesivamente. This is, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos, this is a book, número uno. Número dos, this is an eraser, cabal, un vaso, this is a glass, this is a belt, un cinturón, ¿verdad? Y así, this is, ¿verdad? A cell phone, this is a cell phone. Así les van a explicar. O simplemente les van a seleccionar y les van a decir, this is. Entonces, después del this is, la siguiente palabra es la que deben de ponerle atención. Esa es la clave, ¿verdad? Bien, number three, aquí tenemos this is English book. Exactamente. Exactamente. And this is an English book. Este es un libro. Bien, vamos con número 4. This is a dictionary. Cabal, porque va una consonante. Ninguna de este vocal. Número 5. This is notebook. Fácil. Ya ven que está fácil esto. Y la número 6. This is an. Ahí está. Fácil. Fácil, muy bien. Entonces, aquí tenemos A y tenemos AN. Vamos a ver acá. Déjenme ver si podemos avanzar con algunas cosas. Bien, vamos a avanzar con... Vaya, necesito que veamos esta información. Se la voy a mandar a WhatsApp. Espérense que mejor le voy a enviar otra información más adelante. Permíteme, vamos a ver. Vamos a avanzar primero con esto. Ya que tenemos este ejercicio, miren, aquí tenemos otras palabras como las que son board, book bag, chair, clock, desk, fácil. Debemos de fijarnos en la primera letra. Entonces, board, ¿qué va aquí? ¿Va A o va AN? ¿Cómo va con? Sería la letra A. A, porque va consonante acá. Ahora, aquí en la... Aquí todas son consonantes. A dictionary, a door, a map. Sencillo, ¿verdad? Ahora, lo que sí vamos a seguir avanzando... Va a ser en la... Déjame ver, hay una conversación acá. Entonces, esa es una fiesta. Y dicen acá,
wow, what's this? Y le dice, wow, ¿qué es esto? Y le dice, it's a camera, es una cámara. Oh, cool, thank you, Helen, it's great. You are welcome, esta, anótenla, esta palabra, esta frase. Eso significa de nada. Cuando les digan, por ejemplo, alguien que les diga gracias. Para decir thank you, también pueden decir thanks. Thanks es gracias. Thank you. Eso es súper importante porque le van a dar cosas. Entonces, thank you, thanks. Y alguien puede decir you're welcome. En lugar de you're welcome, también pueden decir anytime. O pueden decir don't mention it. Thank you, thanks. Le pueden decir you're welcome. Anytime, don't mention it. Incluso le pueden decir it's a pleasure. Todo esto significa de nada. Todo esto significa de nada. Es como cuando le dice, hey, gracias vos. Y nosotros decimos que no hay nada. Así hablamos nosotros, los salvadoreños, no hay nada. Entonces ese no hay nada o de nada, ¿verdad? Sí, podemos decirle you're welcome. Anytime, don't mention it. It's a pleasure. Yo sugiero que le tomen captura o lo anoten por el hecho de que le va a servir. Estas frases son de mucho uso, ¿verdad? Entonces, ahí estamos con eso. Entonces, cuando acá le dan un regalo, ¿verdad? Le dice, it's great, dice. You're welcome. Le dice, ah, es genial, está bonito. You're welcome, de nada. Solo la palabra welcome significa bienvenido. Ya lo saben, bienvenido, bienvenida. Pero cuando le dicen you're welcome, significa de nada. Luego tenemos, dice, now open this box. Ahora abre esta caja. Dice, ok, oh, what are these? ¿Qué son estos? Y le dice, they are earrings. Son aretes. Oh, they are interesting. Thank you, Rex. They are nice. Gracias, Rex. Son muy bonitos. Ahora recuerden, thank you o thanks. Thank you o thanks. A veces aquí decimos thank you, pero no se dice thank you, ¿verdad? Así que ya tenemos esto. Vamos a seguir avanzando porque solo nos quedan 50 minutos, ¿verdad? Ahorita vamos a seguir avanzando con esto. Vale. Entonces, bueno, aquí tenemos address, es directorio, pero también significa dirección, ¿verdad? Directorio o dirección. Briefcase significa maleta, ¿verdad? Attaché, clock, tenemos key, es importante, key significa llave. Newspaper significa periódico. Purse es este bolso. Stamp, estampilla, television, ticket, ¿verdad? Y vamos a ver acá. Tenemos más ejemplos, miren bien. This is a camera, ¿verdad? Y aquí decimos, these are cameras. Esta es una cámara y estas son cámaras. Veamos lo que dice acá. What's this? ¿Qué es esto? It's an earring. Es un arito. Y aquí le dice, what are these? ¿Qué son estos? They are earrings. Son aritos. Tenemos las contracciones. En lugar de decir it is, podemos decir it's. En lugar de decir they are, podemos decir they're. En lugar de decir what is, podemos decir what's, ¿ok? Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos. Vamos a irnos ya para la última. Profe, ¿no habrá forma de que nos proporcione esa información la que está enseñando usted? Esta ya se la mandé en WhatsApp, Dimas, pero no sé si estabas ayer en WhatsApp. Ok. Todo sí, eso que estamos viendo lo mandó. Sí, todo esto que estamos acá. Lo anterior, lo que está en PowerPoint, no. Por eso les digo que tomen captura de pantalla. Lo que pasa es que yo estoy tomando información de otras clases, ¿verdad? Okay. Del otro curso que tengo, que es bien importante, pero por eso se las muestro. Pero este material, este que estamos viendo ahorita, este sí está. Okay. Y quiero una pregunta. Dime. En la plataforma dijo usted que iba a subir las clases, ¿verdad? Pero igual a mí no me salieron. Vaya, vamos a hacer algo. Ah, solo me salieron unos videos.
Sí, está, la clase está en YouTube. Sí, ajá, ya. Es que por... Que sí, también, solo, sí, lo que pasa es lo siguiente, que se tarda en YouTube se sube, anoche lo subí, entonces sí. Ya estaba ahí, pero en la plataforma se tarda, hay un día como de retraso, ¿verdad? Entonces, lista, aquí está la lista de reproducción de YouTube, ahorita se la envío, para que ahí puedan ver algunas clases, ya van a ver. Lista de YouTube. Vaya, aquí se las envío. Entonces, solo le dan clic ahí y le va a aparecer ya la clase de ayer. Si le dan clic ahí, ahí le va a aparecer la clase de ayer. Entonces, después de esta clase... ¿Sí? Como hay complicaciones ahí, ¿verdad? En la plataforma, que casi al día sale la clase, creo que no fuera bueno que nos mandara siempre los links, así como nos acaba de mandar. No, bueno, lo que pasa, Diego, es que cuando, si quieres guardar ese enlace o ponerle como mensaje favorito, como querás, porque ese enlace, ahí van a estar todas las clases una por una. Ah, ya. Ah, ok. Es más fácil porque es una lista de reproducción. No necesitamos enviarte el enlace de cada clase, sino que solo te metes ahí, va a estar la clase, esta clase ahora, ahora en la tarde, ya va a estar esta clase, la voy a subir. Okay. Y cada vez que quieras ver la clase, solo te metes ese link y ahí vos elegís el número de clase, ¿verdad? Ok. Bueno, ya saben, you're welcome. Bien, entonces acá tenemos, what are these? ¿Qué son estos? They are keys, son llaves. Voy a explicarles otra cosa acá. Y ya teníamos, pues, prácticamente el avance de esto. Ayer vimos esos subject pronouns, ¿verdad? I am, you are, he is, she is, it is, ¿verdad? Esto lo vimos ayer. Ahora va la segunda parte. We are significa nosotros somos o nosotros estamos. Esto yo sé que algunos de ustedes ya lo conocen. We are. También tenemos you are, tú eres. Y también tenemos they are, ellos son. Siempre va a significar son o están, somos o estamos, ¿verdad? Entonces, si decimos we are, somos como la canción de Queen, we are the champions, somos los campeones. Pero también podemos decir we are in the park, estamos en el parque, ¿verdad? You are, ustedes son, ustedes están, they are, ellos son, ellos están, ¿verdad? Creo que esta ya conocen estas palabras. Si le quieren tomar captura, también pueden hacerlo. Entonces, vamos a seguir viendo. Bien, seguimos acá entonces. Explicarles ya la otra parte, 49 minutos y terminamos. Entonces, cuando le dicen, what are these? ¿Qué son esos? Ah, esos o ellos son, ¿verdad? Llaves. What is this? It's a CD player, ¿verdad? What is this? It's a backpack. What is this? It's a watch. What is this? It's a cell phone. What are these? They are glasses, ¿verdad? Para practicar eso, nos vamos con esta conversación. Tenemos con Kate y Joe. Dice, oh no, where are my car keys? ¿Dónde están las llaves de mi carro? Y le dice Joe, relax, Kate. Are they in your purse? Relax, Kate. ¿Están en tu monedero? Bueno, en tu bolso. No, they are not. No, no están. They are gone. Se han ido. I bet they are on the table in the restaurant. Apuesto que están en la mesa del restaurante. Luego le dice, excuse me, discúlpeme. Are these your keys? ¿Son estas tus llaves? Yes, they are. Thank you. Sí, lo son. Gracias. Luego le dice, sí, no problem. ¿Ya ves? No hay problema. Esto es bien fácil. No problem, no problem. And is this your wallet? ¿Y es esta tu billetera? No, it's not. No, no lo es. Where is your wallet, Joe? ¿Dónde está tu billetera, Joe? In my pocket, en mi bolsillo. Wait a minute, that is my wallet.
espera un momento, esa es mi billetera. Entonces se habían confundido, ¿verdad? Volviendo a este punto, vemos esto. Para hacer preguntas en inglés, necesitamos ver esto. Las oraciones en inglés se pueden decir de esta manera. Solo quiero ver si las tengo acá ordenadas. Yo sé que eso lo del verbo to be, algunos lo vieron en la escuela, otros nos traumaron, algunos profesores, porque no nos explicaban bien, porque no ponemos atención. Pero básicamente no es tan complicado. Solo que, déjenme explicarles esto. Deme un minuto. Bien, vamos a hacer una actividad que se llama Information Questions. Son preguntas de información, ya vamos a seguir con la otra parte de la clase, pero esto es bien importante. Cuando les pregunten, what's your name, ustedes contestan, my name is. Cuando les pregunten, what's your last name, van a decir, my last name is. ¿Cuál es su apellido? Mi apellido es. Luego tenemos, how old are you? Voy a anotar aquí la pronunciación. Así se pronuncia. How old are you? Ahí van a decir, ya lo saben, ¿verdad? I am 34 years old. Where are you from? I am from El Salvador. What's your phone number? Aquí dicen su número de teléfono. Pueden inventarlo o no. What's your favorite food? ¿Cuál es tu comida favorita? My favorite food is pupusas. My favorite food is chicken. My favorite food is pizza. My favorite food is lo que ustedes quieran. What's your favorite music? My favorite music is salsa. My favorite music is rock. Pueden poner merengue, cumbia, ranchera, lo que sea. What's your favorite color? ¿Cuál es tu color favorito? Favorite. My favorite color is blue. My favorite color is black, lo que sea. Sé que parece básico, pero es importante que nosotros podamos hacerlo más fluido. Ahora, la palabra este se dice así. Favorite. No me digan favorite, por favor, ¿verdad? Se dice favorite, ¿verdad? Favorite. Favorite, así como está. Favorite, ¿verdad? Favorite. Yes. Si ustedes gustan, pueden tomarle, si alguien me hace el favor de mandar esa captura, porque vamos a tener práctica y necesito que lo digamos fluidamente, ¿verdad? Que no nos cueste decir my name is, my last name. Estas preguntas son para generar más confianza, ¿verdad? Gracias. Muy amable, gracias, gracias. Gracias a los tres compañeros que le enviaron. Vamos a trabajar nuevamente y los veo en un momento. Recuerden, how old are you? What's your favorite color?
como son cosas fáciles, debemos de tener más confianza en hacerlo. No tengan duda, ustedes denle, aunque nos equivoquemos, denle. Sigamos y después vamos a tener otra pequeña práctica, ¿verdad? Así que vamos a trabajar en equipos y los veo. Déjenme ver. Muy bien, los veo en un momento. Todos con atención. Pues si no, si no.
Muy bien, vamos a esperar a los demás compañeros, porque voy a pasar lista. Sí, bien, voy a llamarlos uno por uno, ¿verdad? Vamos a esperar un poco, ¿verdad? Dime, Alcides, hello. No, estaba probando. Ah, baja, excelente. Okay, ya. Okay. 28 minutos, ya casi nos vamos, ¿verdad? Ya es lo último, sé que domingo estar aquí un poco cansada, pero ya viene el mediodía, ¿verdad? Que un momento, no sé si están trabajando o si están en casa también para relajarse un poco. Sé que están haciendo un gran esfuerzo, pero créanme, vale la pena. Ahorita voy a dar vocabulario también súper importante para hablar día a día. Sencillo. Bien, voy a pasar lista. Cuando escuchen su nombre, por favor, digan present, presente, o good morning, o hello, hi, y yo lo voy a tomar como presente. Lo voy a llamar uno por uno. Alcides Alexander Granados. Hi. Muy bien. Aldo Belsay Mendoza. Present. ¿Es Belsay o Belsay? Belsay. Ah, Belsay. Vaya, muy bien. Excelente. Vamos ahora con Diego Armando. Present, teacher. Thank you. Vamos con Dimas Alexander. Present, teacher. Very nice. Elías Mendoza. No sé si Elías no pudo. Bueno. Vamos ahora con Elvis Dico. Presente. Thank you. José Daniel. I'm here, coach. Thank you. José Luis Reyes. Present, teacher. Very nice. Oscar Deras. Present, teacher. Okay. Raúl Alexander. Ok, no sé si se pudo conectar Raúl. Rigoberto. Here. Ok, thank you. Muy bien. Sé que ya tienen su, ¿cómo se llama? No he escuchado. Le dije present, teacher. Ah, muy bien, Luis. Ahorita te anoto. Raúl. Raúl, ahorita te anoto. Déjame ver. Bien, vamos a hacer una cosa. Necesito que tengan información personal, pero hoy la vamos a decir un poco más rápido. En inglés es importante decir las cosas bien dichas, por eso yo prefiero siempre que lo digan despacio, pero en este caso vamos a intentar avanzar más para que ustedes sientan que ya están mejorando un poco, aunque ya es la segunda clase y como esta llevamos 6 horas, tenemos que ver una mejoría. Bien. Entonces, va a ser la misma presentación que hicieron ayer, solo que le vamos a agregar algo más. Por ejemplo, pueden decir hello, pueden decir hi o good, pueden decir good morning, porque todavía estamos en la mañana. Pero yo sugiero que digan hello or hi. My name is, I am, es la edad, I am 36 years old, I am a carpenter, I am a mason. I work in, ¿dónde trabaja? I work in Constructora La Paz, I work in Holcim, donde sea. My favorite color is black and my favorite food is pizza. My favorite food is pupusa. Ya, sencillo. Quiero que lo digan un poco, no arrebatado, pero sí quiero que lo digan rápido para que ustedes sientan que información fácil la podemos decir de manera fácil, ¿verdad? ¿Con quién comenzamos acá? Está sencillo. Vamos, Aldo. Hello. My name is Aldo. I am 35 years old. I am a carpenter. I work in construction Acevedo. My favorite color is yellow. And my favorite food is soup. Very nice. Correcto. Who is next? ¿Quién es el siguiente? Vamos a ver. Yo. Vamos, Luis. Please. My name is Luis. I am 37 years old. My aunt. Construction. I am in the world. Chirop. My favorite color is red. I am favorite food is pizza.
Ajá. And my favorite food is pizza. Bien hecho. Oigo. Thank you. Vamos, Dimas. Hi, my name is Dimas. I am 22 years old. I am carpenter. I work in TPS. My favorite color is red. I am favorite food is pizza. Ajá. And my favorite food is pizza. Bien hecho. And my favorite food is pizza. Thank you, Dimas. Bien hecho. Buena corrección. ¿Quién más? Yo. Please, Raúl. My name is Raúl. I am 35 years old. I am construction occupation. I work Chiro. My favorite color red. My favorite food is pupusas. Okay, thank you. Very well. Bien hecho, Raúl. Vamos con alguien más para ir avanzando. 23 minutos y terminamos. Okay, voy ya. Elvis. Okay, okay. My name is Elvis. I am 24. I am carpenter. I am born in Durham. My favorite color is white and deep. And my favorite food is chicken. Okay. Thank you very much. ¿Quién seguimos? Boy. Alcides. Hello, my name is Alcides. I am 28 years old. I am a carpenter. I work in PP Constructora. My favorite color is black and my favorite food is chicken. Very nice. Thank you. Thank you, Alcides. Bien, ya nos faltan pocos. Oscar, ¿verdad? Sí. Okay. Daniel. Oscar y de ahí Oscar. Diego, creo. Ok, sí. Vamos. Hi, my name is Oscar. I am 33 years old. I am carpenter and work is in Prisma de Centroamérica. My favorite color is blue and my favorite food, chicken. Thank you. Very nice. Muy bien. Diego, ¿verdad? Y de ahí Daniel, creo que nos hace falta también. Sí, sí. Vamos. Hello, my name is Diego. I am 26 years old. I am carpenter. I work in Miranda. My favorite color is black. And my favorite food is chicken. Thank you. Bien. ¿Con quién seguimos acá? Creo que Daniel, no sé qué más nos hace falta. Okay. Please. Voy yo. Sí. Hello, my name is Daniel Parada. I am 43 years old. I am a carpenter, a mason, and truck driver. I work in a Manco Wabing Corporation. My favorite color is purple, blue, yellow, pink, and my favorite food is chicken. Yes, very well. Bien hecho. ¿Se me queda alguien? My turn. Please, Rigoberto. Okay. Hello. Good morning. My name is Alex. I am 33 years old. I am a carpenter. I work in Santa Ana City. My favorite color is black, and my favorite food is hamburger. Thank you. Well done, my friends. Bien, para ir terminando, vamos a ver acá. ¿Quién se me queda? Nadie. Bien. Si se dan cuenta, al momento de preguntar, por ejemplo, ciertas cosas como what's your favorite color y cositas así, la presentación, ustedes seguramente van a estar con otros compañeros de trabajo, pueden que sean latinos, salvadoreños, pero como van a tener jefes estadounidenses o que hablan inglés, y muchas veces ha pasado que ni son gringos, sino que son hindúes, son chinos o como sea, ¿cómo se llama? Hablan inglés. Es que el inglés es el idioma genérico, es el general, ¿verdad? Entonces, toca a veces presentarse. Muy bien. Vamos ahora con, déjenme ver acá. Eh,
Esto es importante y lo vamos a usar en la siguiente clase. Formas de decir cómo estás. Fíjense bien, hay diferentes maneras de decir cómo estás. Podemos decir how are you, how are you doing, how do you do, how is it going, o WhatsApp. WhatsApp como la aplicación de chat de que utilizamos, WhatsApp, así. Pero ese es muy informal. Ahora, ¿qué pasa cuando estamos aprendiendo inglés? Solo aprendemos a decir how are you. Y aquí viene el problema. How are you o how are you es bien común. Pero a veces nos preguntan how are you doing y nos quedamos con, ¿qué está diciendo? O how is it going? Y nosotros esperamos que nos digan how are you. Eso es lo que esperamos. Pero nos dicen cualquiera de estas. Y significan, todas significan cómo estás. Repito, how are you? How are you doing? How do you do? How is it going? What's up? ¿Verdad? Entonces, aquí tenemos este. Repito, how are you? How are you doing? How do you do? How is it going? What's up? Pueden tomarle capturas si ustedes quieren, copiarlas. Toda esa información considero que es bien importante. Esta información no está en el manual. Es información extra que yo les estoy dando que considero súper importante. Bien, vamos con la siguiente. Que eso nos enseñan en la escuela, pero normalmente solo nos enseñan una forma de decirlo. Por ejemplo, cuando te preguntan cómo estás, normalmente todos dicen fine o dicen good, pero hay diferentes maneras. Ejemplo, si les preguntan cómo estás, podemos decir fine, que es la más común, pero yo siempre les digo a los demás que digan mejor fantastic, que digan perfect, porque también significa bien, pero es otra forma de decirlo. Entonces, cuando ustedes lo dicen, ya la gente que está hablando con ustedes dice, ah, se rebusca, ya veo que se ponen las pilas y todo eso. Entonces, vamos aquí, fine, perfect, fantastic, esta está fácil, fantastic, terrific, tenemos acá, awesome, esta sí cuesta un poco más, awesome, awesome. Y este es great. A mí me gusta bastante esa palabra, great, ¿verdad? Entonces, cuando les pregunten, how are you doing? What's up? How do you do? Ustedes, en lugar de decir fine, pueden decir perfect, fantastic. Y, obviamente, pueden decir de las otras maneras, como ya las conocemos. Podemos decir excellent. Podemos decir good. Very good. Sencillo. ¿Qué quieren decir? Excelente. Está bien, pues. Si no, cuando escuchan fine, fine significa bien. How are you? Fine. Pero podemos decir perfect, podemos decir fantastic, terrific, awesome, great, ¿verdad? O ¿qué también significa terrific? Terrific significa excelente. Pero si decimos terrible, ahí significa terrible. Solo que cuando dicen terrific, siempre, no sé por qué, hasta yo pienso que significa terrible. Ajá, lo mismo pensé. Pero no, para decir terrible, se escribiría así terrible, pero se pronuncia terrible. Terrible. Ajá, y este es terrific. Terrible. Bien raro, ¿verdad? Yo sé que es extraño para nuestra lógica. Pero así, palabras. Terrific significa excelente y terrible significa terrible. ¿Verdad? Bien. Ahora, la última parte. Esto yo les voy a preguntar el siguiente sábado. Les voy a preguntar, how are you doing? How do you do? Y ustedes me tienen que decir cualquiera de estas. No lo practicamos ahora porque nos quedan 15 minutos y ya nos vamos, ¿verdad? La última parte que considero que es bastante importante es cuando queremos decir que estamos mal. Para decir mal, podemos decir bad, como la canción Bad Boys, chicos malos, bad. Podemos decir unlucky, unlucky, podemos decir terrible, que ya dije que es terrible, o miserable, ¿verdad? Vamos a montar acá. Terrible,
digámoslo así, no es que se pronuncie así, ¿verdad? Pero realmente se pronuncia así, ¿ve? Miserable, no miserable. Pero normalmente lo escribo así para que haya más lógica, ¿verdad? ¿Verdad? Terrible, miserable. Y aquí es unlucky, unlucky, ¿verdad? Eso significa mal, o simplemente digan bad. How are you? Bad, ¿verdad? Otra cosa, cuando ustedes se sienten enfermos, how are you? I feel sick. Eso es, estoy enfermo. I feel sick. Vamos a ver la otra, el otro fin de vamos a ver enfermedades. ¿Cómo decir que se sienten mal o cositas así? Eso es súper importante para sobrevivir. Es la primera que nos vamos a topar, si nos vamos. No, sí. Como decir gripe, como decir necesito aspirina, como es importante. Aunque, como les digo, van a tener gente que habla español, ¿verdad? Pero mejor saberlo, no está de más saberlo, ¿verdad? No le hacemos daño a nadie. Entonces, I feel sick o I am ill. Ill también es enfermo. I am sick o I feel sick or I am ill. Como sea, eso es estoy enfermo. I feel sick, ¿verdad? Yo me siento enfermo. I am ill. Yo estoy enfermo. O podemos decir I am sick. Sick y la palabra ill significa enfermo, ¿verdad? Bien, y lo último, bueno, por si lo quieren anotar, tomar capturas. Parece como que esto es bastante sencillo, pero considero que puede servir para sobrevivir un poco. Y vamos con lo último para decir más o menos. Para decir más o menos. Recuerden que pueden ver este video en el link que les envía. Ahí está la playlist, ¿verdad? Esta es la clase número 2. Solo lo van adelantando para que no vean las 3 horas de clase, pero la van adelantando. Para decir más o menos, podemos decir more or less. Podemos decir so, so. So, so es fácil. So, so es 2 que 3. Not bad es no mal, nada mal, pero tampoco es tan bien. Ah, esta es otra frase que no es necesaria, pero igual se les digo. Es depends on you, es depende de ti. It's up to you también significa lo mismo, depende de ti. Depends on you. Depends on you, depende de ti, ¿verdad? O it's up to you, it's up. Esa palabra se dice up, up como aplicación, pero no significa aplicación. It's up to you. Así que la siguiente clase que tengamos, yo le puedo preguntar a cada uno, how are you? How are you doing? How is it going? Obviamente le voy a poner aquí la imagen de cómo se pregunta, cómo estás, para que no los agarren curva. Y ustedes me dicen, terrific, great, awesome, ya. Yeah. Para que empezamos a usar otras palabras que son básicas. WhatsApp, todo eso, ¿verdad? Hey, pero WhatsApp es como, ¿qué onda? Ajá, ya hay más confianza. Entonces, ya tenemos eso. Yo le voy a preguntar a cualquiera de estas. Hey, how are you doing? How do you do? ¿Verdad? Yo. How are you? Me puede contestar cualquiera de estas, ¿verdad? El inglés no es que sea tan difícil. Solo tenemos que hacerlo un poquito más natural. Bien. Vamos a ir terminando, nos quedan 10 minutos y avanzamos con esta parte. Vamos a avanzar con esta parte que es lo siguiente. Las preposiciones in significa adentro. Vamos a ver si tenemos dificultades. No sé si José Daniel puede escucharme. A veces se me... Vamos a ver. Sí, escuchamos. Perdón. Sí. Se me fue la señal. Creo que a mí fue. Yo fui del relajo ahorita. Bien. Vamos con lo último, que es lo siguiente. Acá tenemos lo siguiente. Estas se llaman preposiciones. Las preposiciones, esto es importante, ubicar dónde están las cosas. Solo que en lugar de usar llaves, vamos a usar herramientas. ¿Ok? Tenemos acá. In significa adentro, in front of significa enfrente de, behind significa atrás,
on significa sobre, next to significa a la par de, y la palabra under significa abajo de. Repito acá, lo voy a anotar. Y esta es la última actividad que hacemos ya para despedirnos. In, adentro, in front of, en frente de. Lo voy a poner más acá porque ustedes me dicen que tengan dificultades. Vamos a ver, on, sobre, next to, under. Bien. Bien, pueden tomarle captura o pueden anotarla, ¿verdad? Ahora, aquí vamos a utilizar siempre la palabra hammer. Por ejemplo, the hammer is next to the box. Digamos que esta es una caja. Es una caja de herramientas, toolbox. Entonces, en lugar de decir la llave, que es the key, vamos a decir the hammer, el martillo. El martillo está a la par de la caja. Digamos que estas llaves son un martillo. Necesito que ustedes me hagan otra oración. The hammer is in front of the box. The hammer is... Esa palabra me la van a cambiar, ¿verdad? Pueden usar under the box. On the box. Behind the box. Esa es la última actividad que vamos a hacer ahora. Entonces, ya sabemos que las preposiciones las utilizamos para identificar dónde están los objetos. Y el objeto que estamos buscando aquí es el martillo, the hammer. Entonces decimos, the hammer is next to the box. Está a la par. Y ustedes le preguntan, ¿dónde está el martillo? ¿Dónde está el, cómo se llama, el casco? ¿Dónde está el, la caja, toolbox, lo que sea? Helmet, ¿verdad? Drill, el taladro. Ustedes dicen, ah, está a la par de. La silla está a la par de tal cosa, ¿verdad? Entonces aquí estamos hablando de los lugares. Vamos a ver quién comienza primero. 6 minutos y terminamos. The hammer is in the box. Perfect. Bien alto. ¿Alguien más? Yo. The hammer is on the box. Perfect. Excelente. ¿Quién más? Vamos. Okay, okay. The hammer is in the box. Yes. But yo, the hammer is under the box. Yes. ¿Y más? The hammer is on the box. Good. ¿Quién más? The hammer is in front of the box. Front of the box. ¿Quién más? The hammer is under the box. Okay, muy bien. ¿Quién más? The hammer is on the box. On the box. Ok, muy bien. Y es in the box. Muy bien, excelente. Ajá. ¿Qué más me falta? The hammer is under the box. Thank you. ¿Alguien más que me haga falta? Vaya. En lugar de decir the hammer, podemos decir the drill, el taladro. The drill is in the box. The drill is under the box. The drill is next to the box, ¿verdad? Y así sucesivamente. Si estamos preguntando acerca de ciertas cosas, entonces podemos ubicarlas fácilmente, ¿verdad? Sin necesidad de andar preguntando tanto, ¿verdad? Ya podemos tener una idea de qué se trata. Así que estas son las preposiciones, ¿verdad? Del lugar. The hammer, the helmet, ¿verdad? Que son las palabras que hemos utilizado, the drill, ¿verdad? O si están buscando, ¿verdad? ¿Dónde están las cosas? Ahora, para preguntar, ¿dónde está? Where is the helmet? ¿Dónde está el casco? Where is, en lugar de helmet, where is the drill? ¿Dónde está el taladro? Así se pregunta. Where is the drill? Where is the helmet? Where is the spires? ¿Verdad? O
Where is the toolbox? Que significa caja de herramientas. Where is the toolbox? Y ahí les pueden decir, the toolbox is in front of the chair, en frente de la silla, in front of the door, en frente de la puerta. ¿Verdad? Entonces, así es como podemos utilizar el vocabulario que ustedes ocupan, ¿verdad? Con estas oraciones, que son fáciles, ¿verdad? No vaya a ser, where is the toolbox? Incluso puede decir, está en el casillero, está en el, ¿qué? En la bodega. Y así podemos seguir utilizando, pues, este tipo de palabras. Bien, no sé si hay una consulta, ¿verdad? Porque ya nos quedan 3 minutos, ya se fueron las 3 horas. Hemos avanzado con vocabulario, vamos a seguir avanzando con más vocabulario, ¿verdad? Una pregunta. Dígame. Con lo respecto a lo que usted dijo, de para trabajar en toda la semana, en la plataforma. Ajá, cabal. Sí, pudieron ingresar. Porque ahí intentamos abrirla y no pudimos. No pudimos ingresar acá para poder estudiar, ¿verdad? Y hacer los deberes que usted dijo. Sí, sí, sí. Vaya, entonces hagan una cosa. Vieron ahí en el WhatsApp, ahí yo puse cómo se llama a unas personas, las mencioné, que son, ya les digo, Gabriela, Jason, Flor, ustedes pueden escribirles. Si no, vean ahí al inicio los administradores del grupo de WhatsApp, escríbanles y pídanles que les ayuden para ingresar a la plataforma, porque a veces puede que estén digitando mal la contraseña o algo así, ¿verdad? Si tienen problemas para hacer alguna tarea, mándenme una captura y me dicen, hey, teacher, aquí tengo un problema. Y yo les voy a ayudar, ¿verdad? Normalmente, si lo pueden hacer en la mañana, de lunes a viernes tengo espacio en las mañanas, un poco, ¿verdad? Puedo ayudarles si están avanzando. Ya en la tarde y en la noche se me hace un poco difícil porque como atiendo a otros grupos en inglés de los cursos. Así que, pues, eso sería, vamos a ver, la persona que tenemos aquí, que es Mendoza, me imagino que es Elías, ¿verdad? Coach, one more request. Sí, Daniel, yes, tell me. Okay. En la tarea que nos dejó, ahí aparecen varias, como 1, 2, 3, para contestar, que nosotros contestamos. Sí. Ese es todo el módulo 1 que tenemos que contestar, que era la tarea para hoy, o es para cuándo. Vaya, oigan, ustedes pueden avanzar todo lo que puedan. O sea, se les pide que avancen con el 1, 2, ¿verdad? Con el 3, si pueden, con la unidad, ¿verdad? Pero... Ajá. Les digo que avancen si pueden desde ya o estos días, porque si no, se les va a acumular. Y ya acumulado es un gran relajo, porque yo sé que ustedes pasan ocupados, están cansados, entonces mejor desde ya, hoy avancen, si pueden. Porque si les va a acumular, ahí sí van a sentir pesado hacer todo eso. Y peor si... Me imagino que es bastante. Vaya, bastante módulos. Vaya, son 5 unidades, fíjense bien. Cada unidad tiene, no tiene mucho realmente, son un par de preguntas, pero ya acumuladas las 5, van a sentir varias preguntas, ¿verdad? Así que... Sí, porque yo ayer entré, creo que esa vez entré y contesté la 1, 2 y 3. Muy bien. Pero la 3 me salió mala. Sí, pero si te equivocas, puede volverla a hacer. No hay problema. Como les he dicho, se equivocan, háganla 2, 3 veces y ahí van a tener una mejor nota, ¿verdad? No hay problema. No, esa es la ventaja de esta plataforma, que ustedes se pueden equivocar y volverla a hacer y equivocar y su nota no baja, sino que puede mejorar. Así que, ¿cómo se llama? Inténtenlo, cualquier cosa, ahí me preguntan, yo voy a estar pendiente. Pídanle ayuda a los de soporte para ingresar a las plataformas y nos vemos el otro sábado a las 2 de la tarde, ¿verdad? Sé que están haciendo un gran sacrificio. Estamos avanzando, ¿verdad? Sí. Terminamos entonces, mi gente. Okay. Yo hasta ahorita
me pude conectar y no pude aprovechar toda la clase. Entonces, no sé cómo poder darle seguimiento. Lo que pueden hacer es, voy a volver a enviar un link. Y este link, quiero ver. Tú estás en el grupo de WhatsApp, Elías. Sí, sí, correcto. Vaya. Lo que acabo de enviar ahí van a estar las clases. Le das clic y te va a dar a YouTube. Te va a redireccionar. Ahí puedes ver las clases o para darle unos repasos a ciertas partes para que le entendas mejor para las tareas. ¿Oíste? Está lo de ayer y lo de hoy. Exacto. Sí, ahora va a estar más tarde. Lo de ayer ya está ahí. Lo de ahora va a estar más tarde. Teacher, una pregunta. Muy bien. Sí. Usted de que digamos vaya un poco con las tareas, con respecto a las tareas, no hay una fecha límite, o sea, de que digamos que nosotros no lo podemos trabajar ahora, lo podemos trabajar durante toda esta semana. Sí, pueden trabajarlo durante toda la semana. Habían pedido que ahora lo hicieran, pero es un tanto complicado, pero yo les digo que le metan la chancla, como dicen, ¿verdad? Para avanzar. Entonces, si lo pueden hacer desde ahora, mañana, mejor, porque si se les acumula, sí se les puede aceptar que lo hagan otro día, el problema es que se les va a acumular y si se equivocan se van a atrasar más y por eso les sugiero que comiencen lo más pronto posible. ¿Verdad? Eso sería entonces, estimados, nos vemos el otro sábado. Cualquier cosa, ahí me escriben. Voy a estar pendiente, ¿verdad? Okay, sí. Pasa feliz tarde, nos vemos. Okay. Claro. Okay. Goodbye. Goodbye. Vemos. Bye. Bye. Thank you, teacher.